Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si las promesas se convierten en realidad y esto comienza pronto. Este es, sin dudas, uno de los estadios más fáciles de reconocer de este precioso deporte. Tiene un color especial. ¡Comienza el encuentro! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. Busca una fisura en la línea defensiva. La falta es de Milivojević. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Buen rechace que da algo de tranquilidad. Penteque avanza por el centro. ¡Qué buen balón adelante! ¡Ahí han dado listo! Ese balón va buscando el segundo palo. Y vuelven a tener la posesión. Prefiere jugar en largo. ¡El oportunidad de gol! Y la mete dentro. ¡Gol! Hay que tener la sangre muy fría bajo ese marcaje, tan fría que los ha dejado helados. Ha demostrado una cosa, ¿eh? Es un jugador muy difícil de parar. La defensa ha tratado de obstaculizarlo por todos los medios, pero nada, no ha habido manera. Inauguran el marcador en los instantes iniciales. Intenta, busca el disparo. Eso está muy lejos. Esta jugada define lo que es un buen contragolpe, ¿eh? Perfecto contragolpe. Yo creo que mereció algo más. Qué bien la ha peleado. Se ha quedado con la pelota. El portero la manda lejos. Pasan a la alternativa. Menteque la ha dirigido de maravilla. Prueba el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! El golpeo del balón ha sido brutal. Se engancha el balón así una vez en la vida. Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno. ¡Qué disparo! Perfecto. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Es que el rival ha aprovechado la falta de concentración. Y eso no puede ser, hombre, no puede ser. No habían terminado de celebrar el gol anterior y de nuevo ya empate. Meyer la juega en largo. Ahí va el pase. Llega la ocasión. El portero se lamenta, pero de poco le sirve. Ha sido gol. Así se culmina una gran remontada. Ahí hemos visto una cosa, ¿eh? Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo, señores. Es que en cuestión de segundos, un robo de balón es gol. Consiguen ponerse en franquicia con un gol de diferencia. Hombre, sin duda es muy meritorio, pero mucho, ¿eh? Que hayan conseguido remontar. Pero solo habrá merecido la pena si consiguen defender el resultado.
Recuperan la pelota. Balón por alto entre líneas. Prepara el disparo. Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Ha demostrado tener gran visión de juego. El pase elevado ha sido magistral. Parece que sale de esa. Pero qué bien la pega. Les han perdonado la vida. Aparece para alejar el peligro. Crónica de una pérdida de balón anunciada. Se podía leer el título desde el inicio. ¡Le pega duro! ¡Demasiado lejos! Cuando veo jugadas así se me ponen los pelos como escarpias. Se mereció gol, la verdad. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. ¡Manda un pase en largo! No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. La juega. Lester la recupera y vuelve a la carga. Ahí está, para recuperarla. Balón templado. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Claro, estaba en fuera de juego. Meyer busca una buena jugada. Balón en la banda de Ricardo. Tienen la oportunidad de contraatacar. Decide mandarla hacia adelante. Simpson la recupera. Ricardo prefiere jugar en largo. Y llega a tiempo para despejar. Esto será saque de lateral. Envía el esférico. Y nadie llega a ese balón. Hasta ahora no ha utilizado muy bien, pero qué muy bien en la banda derecha. Corren un riesgo importante, que pueden ser predecibles, eso sí, pero también es cierto una cosa. Tienen jugadores que pueden aprovechar muy bien esto, como Okazaki. Vamos a ver cómo responde el equipo contrario, ¿eh? Porque si se centran en esa zona, pueden dejar desprotegidas otras. Esto es como una manta corta. Si te tapas la cabeza, te desprotegen los pies. ¡Allá va el centro! Un poco más y el pase habría sido ideal. ¡No! Simpson trata de colarla entre la defensa. Mamadou Sakho, que vino, vio y venció. La intenta deslizar a través de la defensa. Lástima, parece que no ha logrado salvar el fuera de juego. Cambio de orientación. Intenta abrir la jugada. Busca una fisura en la línea defensiva. Logra despejarla. Balón atrás. Milivojevic corta la jugada de peligro con una buena intervención. Ricardo. Vaya retrato le acaban de hacer. Esta vez le han pitado fuera de juego, pero no se frenará ante eso, ¿eh? Va a seguir jugando de la misma forma hasta que arranque en posición correcta. La jugada que se está marcando por la derecha promete. Okazaki.
quiere jugarla rápido hacia adelante. Intenta colar ese balón. Mamadou Sakho. Recuperan la pelota. ¡Pase genial! Consiguió el saque de banda. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. La intenta deslizar a través de la defensa. Trata de irse de su marcador. Mamadou Sakho la manda arriba. Buen robo de balón y contragolpe. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Decide buscar el hueco. Benteke no ha podido meter ese balón entre la defensa. Ha calculado mal la distancia y le ha salido un pase en profundidad al que era imposible llegar. Busca una fisura en la línea defensiva. ¡Y golpea el balón! ¡Le tapó el defensor! ¡La pone otra vez! ¡Remata! ¡Un despeje providencial! ¡Otro centro! ¡Y a Nacho! Buena intervención del guardameta. Cómo lo ha bloqueado, en serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. ¡Se le va buscando el remate! Con este buen disparo, llegamos al final de la primera mitad. Crystal Palace no se achanta, no se ha venido abajo cuando pintaba fea la cosa y el partido es ahora otro. Y nos vamos al descanso. Bueno, menuda locura de primera parte, ¿eh? Ha ocurrido de todo, goles, remontadas, ocasiones, alternancia de situaciones. Es que es un espectáculo de partido. Vamos a ver por qué derroteros puede transcurrir la segunda mitad. Puede pasar de verdad cualquier cosa. Solo un gol de diferencia. El marcador señala una ventaja de 2-1.